No tenía idea. ¿No van a ver más juguetes, Sofía? Es la misma reacción que tuvieron muchos niños cuando les contamos que la cajita feliz y el Kinder Sorpresa ya no vendrán con juguetes a partir del próximo 27 de junio. Me parece muy bueno porque si compran la cajita feliz precisamente por el juguete. Ah, y ella viene solamente por la cajita feliz. Solamente por el juguete. A ver, ¿nos podía mostrar un poco qué viene ahí? Todo lo que es de Angry Birds. ¿Angry Birds? Sí, ¿viste? Chanchito. Y con este nos pone esa viga. Oye, pides la cajita feliz por el juguete, ¿o no? ¿Te gusta el juguete? ¿Sí? Igual te gustan los juguetes grandes. ¿Sí? La normativa es parte de la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que regirá a partir de junio. Y lo que más llama la atención es que precisamente productos como estos deberán salir del mercado. La razón tiene que ver básicamente por la gran cantidad de personas que en Chile tienen o sobrepeso o obesidad. Esto significa enfermedades vinculadas al exceso de peso. Porque generalmente no se comen nada de acá, vienen por el juguete. Igual es como que la cajita feliz es la que te hace venir más a los niños. Entonces igual es recomendable que lo saquen. Bueno, acá tenemos la famosa cajita feliz que se vende hace muchos años en nuestro país y como podemos ver adentro de su caja, tiene el famoso juguetito que llama tanto la atención de los niños. Acá tenemos, por ejemplo, acá este monstruo que es verde. Y supone que este tipo de juguetes que vienen en la cajita feliz ya no van a estar, supuestamente, dentro de esta promoción a partir del 27 de junio, cuando se haga la ley de los etiquetados de alimentos. Podemos ver que la cajita feliz también hay papas, una papita bien chiquititas, y además unos nuggets. Como ya escuchábamos algunas de las mamás que nos contaban, que los niños al final es poco lo que comen de la cajita feliz, sino que lo que más les atrae es el famoso juguete. Lo mismo ocurre con este huevito de chocolate con juguetes en su interior. Y es que según la nueva ley, estos productos solo sirven como enganche comercial y en nada beneficia a la buena alimentación de los más pequeños. Y este es un buen ejemplo de cómo hoy día podemos saber un poco más de lo que estamos comiendo, un poco más regular y proteger a nuestros niños. Sin embargo, existen ciertas cláusulas. Por ejemplo, si bien la cajita feliz no es un producto que será etiquetado porque no está en la categoría de envasado, no podrá promocionar juguetes. No significará que dejen de existir, simplemente los llamativos juguetes ya no irán más. Y no se trata de dejar de comer de todo tipo de productos que sean, digamos, que tengan nutrientes críticos altos, sino que más bien de tomar conciencia del problema de una vez por todas, de ponerle límite a este tema, de proteger a nuestros niños, niños de 2, 3, 4 años que en su inocencia eligen este tipo de productos por los juguetitos que traen, digamos. Ese es el gran gancho comercial, lo que es un tipo de maltrato infantil. Una lamentable noticia quizás para los regalones de la casa, pero que beneficiará a corregir la nutrición que le estamos dando a nuestros hijos y que los juguetes no sean el anzuelo perfecto para que se alimenten de forma inadecuada. ¿Ustedes están de acuerdo con estos cambios que hay en la nueva legislación? Coméntenos con el hashtag Hola Chile con Energía. El Kinder Sorpresa y la cajita feliz no va más, Vicky. O sea, claro, no va más. Habría que ver ahí si es que se reinventan ellos los que traen estos productos, quienes finalmente también los comercializan. Pero, claro, esto se trata básicamente por qué y por qué también esos dos productos. Porque hay una especificación en esta nueva normativa que explica que no se va a poder hacer publicidad de alimentos que sean altos en azúcares, en grasa, en sodio, claro, o en calorías. Y esta publicidad asociada. No puede ser asociada para menores de 14 años, por lo mismo no se puede asociar, perdón, algunos tipos de productos como, por ejemplo, los juguetes. Entonces ahí es donde está el debate y la polémica y por eso es que finalmente estos productos no podrían ser. Pero es una realidad, y que, o sea, a mí me pasó, yo la vez que fui a un local de comida rápida con mi hija, estaba de moda Snoopy. Y tenían Snoopy y ella quiso la cajita feliz no por la papa frita, la nuggets o la hamburguesa de este corte que viene de adentro, no la figura, sino por el juguete. Y jodió hasta que yo, que soy como anti comida chatarra, terminé comprando la cajita feliz por el juguete. Sí. Entonces,
también pero se entiende yo, la relación. Pero no habría que comerse el alimento nomás, mira, yo, que es lo que algunos hacen. Hablo como mamá de niños chicos y yo no estoy de acuerdo. A ver, Connie, dale. No estoy de acuerdo. Me parece de que hasta cuándo vamos a seguir viviendo en un país donde lo único que hace es restringir, prohibir y no educar. Sí. Entonces es mucho más fácil que el Estado hoy día cumpla un rol así como paternalista, donde yo no estoy de acuerdo, porque creo que los padres un poco le entregan la responsabilidad a educar al Estado, pero no a los propios padres. Son los padres los responsables de que su hijo no coma 10 veces a la semana una cajita feliz. Estoy de acuerdo. Y si hay un niño que está súper bien alimentado y que de vez en cuando se quiere comer una cajita feliz, eso absolutamente. O un sorpresa, ¿por qué no puedo? Si ¿por qué el Estado me prohíbe? Cortémosla con la prohibición. Pero Connie, eso el Estado finalmente es lo que no te está diciendo y el nutriólogo lo reconoce en la nota. Efectivamente, no es satanizar la cajita feliz, es tomar conciencia de lo que están comiendo tus hijos y de eso depende el rotulado. No pero sé eso tú lo hago yo como mamá, como pero papá. Por eso es, entonces, para que es tú sepas lo dañino que es y para que finalmente el niño se quiera comer esa cajita feliz, no por el gancho del juguete, sino porque quiere comerse esa cajita feliz una vez a la semana. Tenemos un Twitter que piensa muy similar a ti, Connie, de Danae, que dice lo siguiente: yo no estoy de acuerdo porque quien compra la cajita son los papás. Sí. Las porciones son para un niño. Efectivamente, las porciones son para un niño. Sí, son un poquito papas fritas y un poquito tres nuggets con suerte. Ayer conversamos este tema en la casa y la verdad es que no, yo tampoco estoy de acuerdo. No, me parece que no está bien. Me parece que el prohibir por prohibir, el quitarnos la responsabilidad de nosotros los papás, lo conversamos con la Juli durante la nota, cuando la pataleta viene porque el niño quiere un producto determinado que está asociado a un juguete, somos los papás los que nos ablandamos y terminamos cediendo ante la pataleta. El problema, maestro, no son los niños. El problema no es el producto en sí, el problema somos nosotros. Voy a hacer algo como papá que me carga, dale, pero lo voy a hacer. ¿Y tú sabes lo que es? Sí. ¿Qué? Voy a citar a Pilar Sor. ¡Ah! ¡Vamos! Se viene. Muy bien. Beso a la Pili. Somos la única generación que temíamos a nuestros padres y tenemos terror de nuestros hijos. Sí. Y es verdad, sí, tenemos verdad. Terror de ponerle límite sí. a nuestros hijos y lamentablemente tenemos que hacer ahí como padres un mea culpa. Pero esto tiene un doble juego. La cajita no se llama la cajita maravillosa, se llama la cajita feliz. Claro. El kinder no se llama kinder perfecto, se llama kinder sorpresa. Claro. Sorpresa y feliz son dos conceptos que a los niños les atrae tremendamente. Sí. Porque son cosas como, sorpresa, ¿qué me voy a encontrar adentro de esto? Pero es que eso es, po. Ahora, eso está dentro. Pero ocupa dos conceptos finalmente como ganchos comerciales, que los niños finalmente van a comerse eso. Pero no porque sea bueno, no porque lo quieran, sino porque quieren el juguete. Y lo que están diciendo es, regulemos el juguete con el alimento, nada más. Si tú quieres comerte el alimento, cómetelo. Pero juntos no van a venir. Ese tipo de palabras también está dentro de la ley, ojo. Supuestamente todo tipo de producto que se comercialice, que tenga altas cantidades de azúcares, calorías, todo lo que acabamos de conversar recién. Todo ese tipo de productos también finalmente van a estar normado para que cuando se ofrezca, por ejemplo, un beneficio feliz, sorpresa, qué sé yo, o cosas fantásticas, si es que no estén asociados, perdón, a este tipo de productos.